yo estoy de acuerdo. Tú puedes tener una bonita técnica, puedes tener la mejor técnica del mundo, desde luego puedes dañar a tu contrario usando tu inteligencia, usando tu boxeo, pero ¿de qué te sirve eso si vas a llegar al octavo round? Traes un boxeador que quizás es un poco limitado técnicamente, pero es un feroz. Vamos a poner un ejemplo muy claro: Maidana contra Floyd Mayweather, la primera. Un gran técnico, un gran defensivo Floyd, pero no pudo hacer nada porque Maidana le cayó encima desde el round número uno. Le cayó encima golpe tras golpe, y no importa dónde cayeran los golpes, caían donde sea, tanto que Floyd tuvo que adaptarse o compensar y tratar de estar al ritmo de pelea y no pudo. Esa pelea se vio, muchos la vieron pareja, muchos la vieron que ganó Maidana, yo la vi muy pareja, yo pienso que ganó Maidana en esa noche. Y te lo repito, un boxeador con técnica luce bonito, desde luego siempre tiene siempre encuentra las aperturas para meter un buen gancho, un buen upper, un buen recto. Sin embargo, ¿de qué te sirve si ya llegas a los rounds más peligrosos, que son los últimos cuatro, y traes a un oponente que viene encima de ti y quizá no te tira esos golpes tan bonitos, tan curvos, tan rectos, etcétera, pero te cae encima? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no traes condición, vas a tratar de integrarte al ritmo o pelear en contra del ritmo de pelea de este otro contrario, y prácticamente te puede costar la pelea, o sea, te puedes sobrefatigar, o incluso ahí ya no entra la teoría de entre más técnico tienes asegurado de ganar la pelea. Eso no es así. Yo en lo personal lo he vivido boxísticamente. Un buen boxeador que tenga su boxeo, pero que tenga mucha condición física, tiene muchísimas más herramientas para poder ganar una pelea, siempre y cuando sea inteligente y pueda tener momento, en ese momento que tenga ese, porque en el boxeo no hay suerte, pero que tenga ese momento. Y imagínate un boxeador que llega al onceavo round o al décimo round y se siente fresco como si fuese el primero. La confianza sube del 10 al 100% en ese momento. Un boxeador que está lo contrario, que llega al décimo round y se siente fatigado, que no puede ni respirar, que tiene que estar bajando las manos, ¿qué es lo que pasa? Que va a buscar sobrevivir. Y ahí es donde se puede dar esa gran victoria como decimos, en contra de las apuestas, donde el boxeador no favorito, quizás no técnico, viene y hace de las suyas, ¿no? Un boxeador, hay diferentes tipos de entrenamiento. Hay que también entender, lo más importante, cuántas semanas tienes entre ser llamado a una preparación al día de la pelea. Entonces se hace un plan de trabajo mediante bloques, donde tú vas a trabajar la resistencia general, viene la fuerza máxima, viene la liberación y la competitiva. Pero volvemos, hay boxeadores que en su vida han levantado pesas, entonces tú no puedes, si tienes una preparación muy pequeña, no puedes tú llegar y meter un trabajo de halterofilia, porque, y más cuando nunca han hecho, porque entonces perderías tiempo en lo que ellos aprenden un movimiento, no tendrías el tiempo suficiente para poder liberar la carga de trabajo el día de la pelea. Entonces, por ejemplo, cuando hay boxeadores que ya se han trabajado con pesas en una preparación pasada, se hace una preparación más fuerte donde se sigue involucrando la halterofilia, pero se tiene que hacer mucho trabajo de pista, mucho trabajo de natación. El fondo físico, la distancia es esencial, pero no es tan importante como muchos en la actualidad lo utilizan. Usan la carrera diaria, que hasta parecen maratonistas. Y eso, en una forma, te ayuda en algo, pero también te resta muchísima explosividad. Entonces, el chiste de esto es hacer un plan completo donde trabajas los factores de energía esencial. Por ejemplo, nosotros buscamos que un boxeador pueda tirar un cierto número de golpes por round o por 20 segundos y pueda recuperarse en 10 segundos. Más si la pelea se va a un ritmo alto, vaya, donde el boxeador tira y te tira y siguen tirando. Entonces el fondo físico nos sirve para tener una base, pero hay que de ahí ir construyendo y también tener en cuenta cuáles son los factores que hay que cambiar en algún boxeador sin afectar los atributos que ellos tienen. Porque hay boxeadores que tienen una resistencia ya por naturaleza, por ejemplo, vienen de la altura de la Ciudad de México, tienen una hemoglobina de 15, 16, tienen un corazón más grande, por lo cual es una pompa más grande, por lo cual tú sabes bien que va a aguantar, va a tener un buen ritmo de aguante, pero a veces tienden a ser lentos. Entonces, para mí como preparador es mantener su resistencia, ¿verdad? Su resistencia aeróbica, y aumentar su velocidad sin restarle fondo físico, ¿entiendes? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Está mediante el trabajo de pesas, halterofilia, está el trabajo mediante bola medicinal, está el trabajo de ligas, y hay que saber cuándo quitarlas o cuándo sumarlas, porque es muy importante, porque la importancia de esto es mejorar al boxeador sin restarle y sumarle sin quitarle. Ahora,
Bien importante, hay que saber soltar, liberar la carga de trabajo en el momento preciso, que es la semana de la pelea. Muchos boxeadores se sobreentrenan semanas antes o no entrenan completamente, no llegan al pico máximo, ¿entiendes? Entonces, son cosas que como preparador yo tomo en cuenta mucho. Se hacen exámenes de sangre, se hacen exámenes de orina, se toman las pulsaciones del corazón diariamente, para saber dónde estamos, checar su ácido láctico, checar sus parámetros bioquímicos, son muy importantes, ver cómo está su sistema inmunológico, ver si estamos recuperándonos bien, checar la capacidad pulmonar, cómo está por la mañana, si hay una pequeña fatiga se va a reflejar en la mañana, por lo cual ahora yo al ver esas pulsaciones estoy obligado a hacer un cambio de rutina. No porque yo tenga estructurado en la tarde voy a hacer esto, esto, el otro, no. Hay que modificar porque me está indicando que el corazón está cansado. Quiere decir que hay una sobresaturación de ácido láctico o CO2. Entonces hay que seguir, no se para completamente, se hace una modificación y se mantiene el atleta de tal manera que siga trabajando, pero más que nada recuperatorio ese día. Ya si es muy grave se da el descanso total. Entonces son situaciones, por eso es que es muy importante que uno debe coordinarse con el entrenador de boxeo. Gracias a Dios hay buena coordinación con Franco. Hay muchos entrenadores que no hay comunicación. Entonces muchas veces uno tiene que estar cazando al boxeador que hiciste hoy, profe que hicieron. Entonces uno tiene que estar ahí cuando se supone sea un plan establecido, ¿verdad? Esta semana voy a meter, por decir, 60 rounds y esto y el otro. Entonces yo coordino la carga fuerte mía en los días que no obstruya o que no haya un choque, no de ideas, vaya, porque ideas es una idea, simplemente tú puedes tener una idea, él tiene una idea. Esto es un choque de trabajo donde sea el boxeador vaya a ser perjudicado por ser sobreentrenado en ese momento, porque acuérdate, hay que darle el cuerpo de descanso también, el descanso activo muchas veces también te da muchísimos resultados. Incluso el problema que hay boxeador que te hacen descansos muy activos, demasiados activos, que en lugar de ayudarse viene el choque negativo. Como aquellos que te decían, muchos entrenadores, no me toque las pesas que te voy a poner lento. Oye, espérate, yo lo demostré al mundo. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Polo, fui el primero que revolucionó el boxeo en la industria de lo que se llama la preparación física, el uso de las pesas, el uso de la bolística, de muchas cosas que no se dan en el boxeo, porque el entrenador propio, por lo menos en México, en algún, lo vi en algunas veces en Estados Unidos, no le permitían al boxeador, incluso se iban detrás del preparador físico a decirle no lo hagas, sin ni siquiera consultar con el preparador. Y yo creo que tenemos un boxeador para obtener buenos resultados, tiene que confiar al que tiene enfrente, el entrenador de boxeo en su área, el entrenador de físico en su área, y tiene que haber una coordinación de ambos. Y al día de mañana que tengas un entrenador de boxeo que le diga a tu boxeador, mira, tienes que correr menos porque te está cansando, es porque sabemos que no sabe lo que está haciendo, él quiere participar en un área que no es partícipe, que no ha estudiado, y desgraciadamente a mí no me perjudica, el perjudica es el boxeador y él mismo se perjudica. Así que, muchachos, voy a decirlo bien y se va a oír un poquito duro, pero no sean pendejos. Si ustedes están gastando, están contratando un doctor, un preparador físico, un gran entrenador de boxeo, es porque tú quieres las mejores tres áreas. Enfócate y escucha a cada uno. No dejes que uno te diga otro del otro o que te diga el trabajo del otro, porque entonces estás perdiendo tu dinero. Un abrazo, échale ganas, enfócate.